Vale, ahora otro tema, ya que has venido aquí y que es un proyecto tuyo, creo que hay que hablar de eso. El underground en España tuvo sus tiempos de oro en la época de Full Run Madrid, fue impresionante. O sea, esos años hay batallas con un montón de millones de visitas, de chavales en un parque, sin ningún presupuesto, sin prácticamente nada en juego y que eran impresionantes. Después, pues lamentablemente, creo que llevamos un periodo de muchísimos años en los que el nivel de underground en España está, pero la visibilidad y la repercusión no estaban. Y ahora, pues, tú te has encargado de traer las Dem Battles aquí. Estáis haciendo cosas, creo que muy chulas, creo que a nivel de profesionalidad espectacular, en cuanto a nivel de las batallas también. Y creo que le estáis devolviendo al underground español la visibilidad que merecía y que le faltaba durante todos estos años, sin duda. ¿Cómo nace tu idea de traer la Dem Battles de España? Y también, pues bueno, ¿cómo las estás viendo? Por ahora, en el momento en que estamos grabando esto, llevas dos ediciones, llevas la de Madrid y la de Barcelona, que fue en duplas, y ahora se viene incluso en Barcelona una que es 4 para 4. En Málaga. Eso, qué tonto, sí, No, sí, Málaga. claro. ¿Cómo surgió? Pues yo vi que Capo quería hacerla. Y dije, bueno, pues vale, pues claro, Capo. Pero como yo lo hablé con DJ Fenix, porque me dijo, no, porque ahora la lleva Capo, no sé qué. Y digo, mira, Capo va a durar esto, ¿sabes? Y en efecto, o sea, esto se propuso también. Eso fue en pandemia, cuando Capo lo dijo. No sé si dijo exactamente Dem, pero como que dijo que iba a hacer un proyecto. Luego después. Sí, yo lo vi que habían puesto cosas. Dijo que iba a hacer no sé qué rollos de la DEM y que bueno. Y me dijo, Feni, ya, ¿ves que ahora lo está haciendo Capo? Y dije, hermano, el Capo se va a caer del barco en 3-2-1. En cuanto vea toda esta mierda y todo lo que supone meterte en un proyecto así, porque Capo le iba a meter mucho dinero, ya de por sí, ¿sabes? En plan a nivel producción y así. Y viajes y todo, que son cosas que yo no estoy haciendo. No, también ese Gapo, yo creo que ya de por sí en su propia figura hace muchísimos proyectos. O sea, es una Claro. persona O con. sea, no, no lo estoy diciendo a mal de Capo de decir, ah, mira cómo se ha bajado, No es en no, al plan de la contrario. agenda que tiene Capo, que será de las más Claro. completas de todos. Pero Capo curra más que nadie. claro, y está trabajando Es impugnable. constantemente y es normal que, pues, que se bajara del barco. Entonces, pues bueno, yo fui a Argentina a esta batalla con Replic y al día siguiente me apunta a la DEM. Que era primero individual, luego de parejas, luego de tríos, luego de cuartetos. Y me moló tanto lo que se vivió la magia de Argentina que dije, tío, esto lo tengo que traer a España. Obviamente la magia no se puede copiar. No, eso es de cada sitio. Es así y lo traje y al final, pues como que se fueron añadiendo gente que quería colaborar en el proyecto. Primero, pues eso, DJ Fenix, luego se metió Jowi, Cristina Grimaldos. Me voy a dejar a todos, tío. Freestyle Rankings, Mera de Mira el Buen Rap. ¿Cuánto llevo? Llevo 6. Por ahí, no sé si seáis justos, pero unos cuantos No sé, llevo. me fallará ahora el tal. Y al final, pues bueno, como que hicimos ese cómputo. Y pues lo fuimos sacando adelante, ¿no? En Madrid justo tanto como Cristina como Freestyle Ranking no pudieron venir, ¿no? Pero pudimos armarlo más o menos bien también en Madrid. La gente que dijo, no, es que no lo hiciste en una plaza. Vamos a partir de la base de que la DEM significa dame ese micro, ¿vale? Vamos a partir de esa Sí, base. hombre, sí. ¡Claro! No me Y jodas, tío, hostia, sí, no sé. estoy. Tío, tantos años viendo puto freestyle para enterarme ahora mismo de eso. Es una risa, pero La bueno, no. Virgen. Pero no por nada. O sea, yo la quería hacer en calle, obviamente. Y la quería hacer en el parque Enrique Tierno Galván, que fue donde se celebró la Red Bull de 2016. Sí. Eh, Clásico. o 2014, 2016, sí, La creo. original de 16, bueno, y también La la de este devolví a año Chile. también, ¿no? Sí, correcto, correcto, es También. verdad. Claro, yo estuve en Barna. Claro. Y nada, se lo propuse a Mati, que es el dueño, por así decirlo, de Chile. Y digo, sí, ¿cachai? Pues bueno, pues hacerla tal, brígido. Y nada, hicimos la de Madrid. Lo que pasa es que no daban permisos, los permisos que daban. Con un presupuesto de 150.000 euros, así que desde aquí mi gobierno de derecha que gobierna España. Pero, Entonces. para hacer las de Tierno Galván te pedían 150.000 euros. Pero, Sí, tío, tío. hombre, pero bueno. Pero bueno. Y en plan, con una posteridad de rollo 7 meses o así, ¿sabes? O sea, me tengo que esperar yo 7 meses para pagarte 150.000. No, no, a ver, no tiene sentido. Y. Además de que sería perder dinero como un cabrón. O sea, estás Obviamente. arruinando meses. Obviamente. Entonces, pues bueno, tampoco se podía hacer en ningún parque así a la Dejui, porque si yo cojo, por ejemplo, y lo hago en el parque de la Bombilla de Príncipe Pío, que supuestamente ahí no viene la poli, meto ahí a 2.000 personas, que fue lo que vino a DEM, meto ahí 2.000 personas y viene la poli y nos desaloja en la primera fecha, ya empezamos mal. Me queda el proyecto marcado de Claro. herido de bala. Claro. Entonces dije, bueno, mira, pues lo hago en el X Madrid. No le hice mucho lo del sonido, porque yo fui por ahí a las 8 de la mañana
y estuve rapeando ahí en el centro comercial vacío para ver la acústica, cómo era y tal, pero claro, no conté con que luego se llenara y, claro, y que cada uno va a su bola, ¿no? Entonces, pero bueno, Barcelona puso muchísimas facilidades para la jornada 2 y la de Barcelona, la verdad es que salió espectacular, pero espectacular. O sea, toda la gente de ahí de Barcelona, antiguos de la zona, como puede ser Spiff, Chinaco, J. Hall, me dijeron, esto no se ha visto aquí en Barcelona en la puta vida. O sea, estaba toda la plaza de Sants a rebosar, te lo digo, a rebosar. Y justo el nivel acompañó y fue, vamos, fue espectacular. Y yo creo que Málaga, con el grupo este que voy a llevar, con sí, Blond, Sweet Pain y Zasco, yo creo que también se va... Claro, ojo con eso, para los que no lo sepan, eso, van a competir en las DEM de Málaga, tú, Sweet Pain, Blond y Zasco. O sea... volviendo a la calle, Blon, Zasco, Sweet Pain, es verdad que has estado como ya las últimas, ¿no? Pero estos tres, volviendo a la calle, o sea, es algo... Sí. Como yo si fuese de Málaga o cercanías, no faltaría. O sea, ya te digo que ha costado reunir a esos cabrones, luego también, pues yo que sé, una batalla escrita que vuelve Mark después de 38.000 años. ¿Contra quién es? Contra Reuto. Contra Reuto, tío, es que justo hoy... no me acordaba, o sea, conozco a Reuto, evidentemente, pero es que no me acordaba de quién era el otro y hoy justo en el Fitox con... Estaba hablando de eso y me fallaba el nombre, tío. No sabía. No, o sea, hay cosas muy chulas, chulo, tío. Y todo lo que queda por desvelar, porque aparte el formato va a estar muy guay. No sé. Le metemos alegría. Perdemos dinero a Tutiplen porque ahí las marcas. Sí. Ahí las marcas no te van a poner en plan. Venga, pues te ponemos, me lo voy a inventar, 5.000 euros para generar cero. Porque realmente lo que se genera. Encima los vídeos también generan una mierda. Hemos generado 140 pavos en dos ediciones. O sea, es una puta mierda. Hostia, pero bueno, será por la duración también de las batallas, que los vídeos, cuanto... No sé. Qué raro, tú. Bueno, pero ya está. No lo hicimos por dinero y no lo vamos a hacer por dinero, así que ahí quedó. Sí, hombre, pero, a ver... aunque no lo hagáis por dinero, entiendo que en algún momento tiene que haber un mínimo de retorno para que no te quedes pobre de organizar DEMS, ¿no? Bueno, en Madrid hubo súper pérdidas, súper pérdidas, a niveles de más de 3.000 euros. ¡Wow! Y, sí, fue una barra. ¿Pero fueron todos tuyos? Todo mío, obviamente. David, o sea, es mi proyecto, yo tengo que poner el culo. Eso es así. Uf. Y Barcelona hubo menos pérdida, pero hubo también. No tanto, por supuesto, porque fue en calle, entonces el alquiler del sitio tampoco era tal. Y en Málaga, pues habrá pérdidas y así sucesivamente, porque es lo que te digo. Es que es difícil porque además es una comunidad, la DEM es gigante, porque tú piensas que tenemos que llevar 12 jurados de filtros, 5 speakers o 4. Luego, 2 speakers del corro final, 5 jurados del corro final, cámaras, claro, tienes que poner a un cámara por corro de filtros, sabes que son 4 corros, un cámara para la final y así sucesivamente. Y toda esta gente que yo te acabo de contar, hermano, lo hacen gratis y son gente que tiene que cobrar o que debería, ¿me entiendes? Son gente que yo le expliqué el concepto de lo que pasa, porque ya está. Y de entrada todos dijeron, no, que sí, que vamos. No, a ver, es que mira, es verdad que eso que se dice, que es correcto, de que todo el trabajo pues siempre se tiene que pagar, pero claro, o sea, en un proyecto que estáis haciendo sin ánimo de lucro, y de hecho es con ánimo de pérdida, ¿sabes? Sí. Se entiende que es un poco como todo el mundo poniendo cada uno de lo que puede, pues tú estás haciendo la inversión y aparte capacidad administrativa, el otro que tiene conocimientos de cámara pues los aporta, es un poco pues una unión de todos en favor del freestyle y del underground, sabiendo que no hay forma de hacerlo de forma ya, además es que tengo un pedazo de equipo, porque este equipo me dijo a mí que los vídeos de YouTube, que todo lo que generara me lo quedara yo, y yo he dicho que yo no imputo todo, que se lo den a las cámaras, que hagan lo que quieran con el dinero. Yo no quiero saber nada de los dineros. No, qué guay, Mr. Cío, ¿verdad? O sea, vamos. Yo no sabía que era así tan vasto de tener términos en una fecha. Yo sabía que organizabas, pero no sabía que los términos eran esos. He jodido, macho, pero lo puede decir cualquiera. O sea, fax. La gente, aquí tenéis, lo que está haciendo por las baterías de aquí, cuidado, qué guay.